ataque armado se ha registrado en la tercera avenida y tercera calle de la zona 1, acá en el centro histórico de la capital, donde un hombre fue abatido a balazos de 12 disparos, de acuerdo a lo que han manifestado las personas y los cuerpos de socorro quienes se encuentran en este lugar. ¿Cómo se dieron los hechos? De acuerdo a lo que han manifestado testimonios de personas quienes caminaban por este sector, este carro que usted puede observar, usted color azul, él se acercó, esta persona iba en la banqueta, cuando se acercó lo llamó del vehículo y le indicaron, estaban conversando cuando otra persona aprovechó ese momento para dispararle en 12 ocasiones. Los bomberos municipales trasladaron varias de sus unidades y confirmaron el fallecimiento de esta persona. Bomberos municipales fuimos alertados hace unos minutos al 123 informando sobre un ataque armado en la tercera avenida frente al 2-24 de la zona 1, donde a la llegada de socorristas de la estación número 1 se localiza sobre la cinta asfáltica a una persona de género masculino de 30 años de edad aproximadamente, el cual es evaluado y lamentablemente ya no contaba con signos de vida. Esta persona se encontraba fallecido por múltiples impactos de proyectil por arma de fuego en distintas partes del cuerpo. El mismo no ha sido identificado, únicamente viste una camisa cuadros, chaleco gris, pantalón y tenis color negro. Ya se puede observar dentro de la escena, Jodwin, varios casquillos de arma. Sí, efectivamente, se contabilizan las heridas sobre el cuerpo de esta persona, aproximadamente son como 10 heridas que tiene en diferentes partes del cuerpo. Aún continúa resguardando la escena del crimen los bomberos municipales en este sector, al igual que la Policía Nacional Civil, a la espera del Ministerio Público. Tendremos ya información en cuanto a las imágenes de estas cámaras de seguridad que se encuentran tanto del lado de la iglesia, así como el casas particulares en este sector. La policía ya se está gestionando con los propietarios de estos inmuebles para poder obtener ya la evidencia.